Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de inauguración de plantas potabilizadoras, trabajadores de hierro y ferrerías. Preside este acto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, muchas gracias, alcalde Vidal Llerena, que ha hecho un excelente trabajo al frente de la alcaldía Azcapotzalco. Muchas gracias también, obviamente, al doctor Rafael Carmona, colega. Creo que nunca lo he dicho, pero Rafael es físico. Han permitido pues esta construcción de largo plazo para poder garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México. Así que es pues muy, muy importante el trabajo que se está haciendo en el sistema de aguas. Durante 2019 se hizo una obra muy importante, pero también un proceso de planeación y de estudio que finalmente tiene este fruto. Este trabajo para las plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua en Azcapotzalco, pero también en otras alcaldías, como es el caso, por ejemplo, de Iztapalapa, es un trabajo que se viene haciendo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se trabajó en la revisión de distintos procesos, de tal manera que se buscara con innovación la mejor tecnología, la que tuviera menor costo de operación y de mantenimiento, para poder tener pues siempre esta calidad del agua. El fierro manganeso, además de ser un problema de la propia calidad, genera un color amarillento en el agua. Y al tener este proceso, pues es un proceso que es, decía Rafael hace rato, de alrededor de 1.50 pesos por metro cúbico de agua, que es de los más baratos, permite mantenerlo y además con el bajo mantenimiento pues permite una operación de largo plazo para poder garantizar la calidad del agua. Así que pues muy importante este trabajo, todo el mes de octubre lo vamos a dedicar a ir a las 16 alcaldías a mostrarles el trabajo que está haciendo el sistema de aguas, tanto en el caso de agua potable como en el caso de drenaje y las distintas obras, algunas de ellas que ya están en operación, como es este caso, o algunas otras que vamos a inaugurar o algunas otras que estamos viendo su proceso. Así que, pues muchas gracias al sistema de aguas, el compromiso de la Ciudad de México de seguir invirtiendo para garantizar, como fue nuestro compromiso, no solamente la calidad del agua, sino la garantía de que va a haber agua en las distintas alcaldías. Así que, pues muchas gracias al sistema de agua. El sistema de aguas tiene el doble de inversión en 2019 y 2020 de lo que tuvo en 2018 y eso nos está permitiendo pues la garantía de este proceso. Así que gracias al alcalde, gracias al sistema de aguas y es el compromiso de la ciudad con el derecho al agua. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenas tardes. Primero preguntarle, ¿esta agua se puede consumir para beber o solo para uso? Todos los parámetros que están en la que les presenté en esta lámina son los parámetros de la norma para agua potable, para consumo humano. Se cumplen o todos los parámetros están dentro de la norma y por lo tanto la puedes beber con toda seguridad. Y por último, doctora, preguntarle mañana, es 2 de octubre, sí se va a ir. Doctora Funcinas, buen día para todos. La primera, son dos preguntas rápidamente. La primera, en cuanto a esta situación del agua que tiene este tipo de sustancias, ¿a qué población se piensa beneficiar en este mes del agua que usted va a recorrer las 16 alcaldías? Y la segunda, está en proceso la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a esta petición de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Me gustaría tomar su opinión. Pensábamos que se iba ya a tener la resolución en este momento, pero aún se discute esta propuesta, doctora. Gracias. Sí. Aquí en Azcapotzalco, ¿el beneficio de estas dos plantas es para cuántos habitantes? Es a 40.000 habitantes cada una de las dos plantas.
ya tendremos entre 80 y 100 mil habitantes beneficiados con estas dos plantas que estamos viendo. Más lo de Popotla, ¿no? Eso sería más de 100 mil personas, claro, en estos plazos, digamos. Sí, se hicieron estas dos plantas potabilizadoras y después en la unidad habitacional El Rosario, el año pasado se mejoró un pozo que tenía una profundidad de alrededor de 400 metros, se redujo la profundidad y eso permitió mejorar la calidad del agua sin necesidad de hacer una planta de tratamiento. Esa es la gran ventaja cuando hay técnicos al frente del sistema de aguas y esta revisión además con la comunidad científica. Entonces, con los tres hay más de 100 mil habitantes beneficiados, en particular el de Popotla, pues es… en la unidad del Rosario, que es la unidad, como ustedes saben, más grande de América Latina. Muchas gracias a todas y todos. Y así finalizamos el acto de inauguración de plantas potabilizadoras, trabajadores de hierro y ferrerías. Muchas gracias y gracias a los diputados, diputada. El gobierno de la ciudad agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.